Es el mío. ¿Quieres un poco? Buenos días de viernes. Estoy desayunando. Son las 10:30 de la mañana. Esta mañana me levanté y me fui a Target andando con Noah porque el coche de alquiler que teníamos lo hemos devuelto ya. Y yo me fui a Target a comprar unas cosas que me hacían falta. Y ya aprovechaba y hacía el paseo. Y luego he vuelto y hoy mi amiga tenía una revisión médica. Entonces me he quedado... O sea, he acostado a Noah a las 10 y justo a las 10 ha llegado ya para dejarme a su hijo. Y estoy aquí con Finn. Sí, que es 2 meses más chico que Noah, pero mucho más pequeño. Desayuno terminado y lo que os estaba diciendo, que es que no quiero evidentemente que él salga en la cámara, pero estoy cuidando de Finn estas 2-3 horas, no sé cuánto va a ser realmente. O sea, quería que se fueran tranquilos al médico. Mañana nos vamos a México. Quería haber grabado esta semana, pero si ahora veis mi casa desordenada, no os podéis hacer una idea de cómo ha estado esta semana. O sea, entre que he estado igual trabajando más, porque la semana que viene no voy a trabajar, entonces las semanas que me voy, como para no dejar el estudio colgado, siempre ofrezco mi ayuda por la semana anterior o la siguiente, lavando las cosas que compré en el vídeo anterior, preparando cosas básicamente para irnos de viaje una semana que nos vamos. Tengo muchas ganas, mucha ilusión, porque además es una colaboración con un hotel. O sea, cuando me escribieron el año pasado, fue en septiembre, fue como, lo traté como un poco spam. Creo que no contesté hasta pasado un tiempo porque no me lo creía, o sea, era como ni de coña. Estoy súper contenta, daros las gracias a vosotros porque sin vosotros esto no sería posible. Además, es mi primera vez en México, la primera vez de Pau y evidentemente la primera vez de Noah. Mi comida favorita son los tacos, así que pensar que voy a comer una semana entera tacos, o sea, y que nos vamos al sol y todo, tengo muchísimas ganas. Y nada, nos preparamos para, o sea, van a ser 24 horas hasta que lleguemos. Antes de viajar, todo lo que vamos a hacer, tengo que preparar maletas. La mía ya está hecha por suerte, la de Pau también. Falta terminar la de Noah, recoger en casa y ponernos en marcha. No sería un vlog de la calle sin café, díselo, Finn. What is it? That is so funny. You want to see? Look. Wow. Wow. ¿Qué es esto? Come. Otra cosa de la que estoy súper agradecida es de un paquete que me ha llegado. Los que seáis mamás o papás, reconoceréis esa marca. Es súper conocida por los chupetes, literal, son los chupetes que ha llevado Noah desde que nació. Me encantan, son de Dinamarca y aparte de chupetes tienen un montón de cosas más. Esta mantita, o sea, como es de algodón orgánico, me parece preciosa para la cuna, ahora que ya sabe arroparse y desarroparse, o para el momento que pongamos camita. Me mandaron un montón de chupetes, estos son los normales, mirad qué colores más monos, talla 2, que es la talla que está llevando ahora Noah, y estos son de los que lucen en la oscuridad, que me gustan especialmente para por la noche, son los que usamos. Luego me mandaron esto para engancharle el chupete, muy mono, y esta cajita para guardar el chupete, que es literal. Mirad, por favor, que es para poner el chupete con la tetina para abajo, como si fuera un anillo. Es una monada, me encanta. Me mandaron algo más. Ah, una toalla de baño, ahora después la enseño. Una toalla de baño que la he echado en la lavadora porque me la quiero llevar al viaje. O sea, una toalla, puede ser una toalla de baño, pero es como un poncho. Es una toalla realmente de playa y me viene, o sea, que ni pinta. Excuse me. Ten cuidado con el espejo, Finn. Finn, con el espejo tienes que tener cuidadito, ¿vale? Y clap, 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 clap. Who is that? Is it Vinny? Clap, 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 clap. Yay!
¿Me ayudas a doblar? Ya se ha acabado, está aquí. Ya lo he bajado. Toma, dobla tú la camiseta. Creo que como tienen ese wash, igual alguna puede pasar. Okay, ha pasado un rato, son las 4:30 de la tarde. A las 5 tengo cita para hacerme las uñas porque desgraciadamente se me han partido 3. Otras me las he arrancado, o sea, ha sido un desastre, me han durado súper poco dos semanas. Y me las quiero llevar arregladas para no llevar estas uñas, así que no tenemos coche, tengo que caminar hacia allí, o sea que 30 minutitos. No sé si os había dicho que esta tarde teníamos que ir a Sephora, está todo en el camino. De todas maneras es como 30 minutos de ida, 30 minutos de vuelta. Queríamos salir a pasear porque mañana nos esperan 4 horas y media de avión, así que queríamos movernos. Y nada, eso, son las 4:30 y os prometo que nunca hemos estado... O pocas veces hemos estado así de tranquilos. La maleta de Noah está hecha, mi maleta está hecha, la maleta de Pau está hecha. Lo único que nos queda es eso, las uñas. Yo quiero volver, ponerme otra vez autobronceador, que si me veis morena, no sé si se nota o no. Pau me lo nota un montón en la vida real y mi amiga también me lo ha notado. Me quiero poner otra vez autobronceador y me quiero duchar. Ahí está Pau preparándose un café. Y me quiero duchar antes de irnos, y nos recoge el Uber a las 5:00, que por cierto, antes era imposible que un Uber... ¿Qué pasa, Noah? Eso es para mañana. Pau, está viendo los snacks en la maleta. Ven, Noah, ven. Vente aquí. Venga, coge tu muñeco, coge tu juguete. Antes es que creo que ni siquiera existía la opción de coger un Uber con carrito, al menos... Con carrito no, con car seat, con silla de niños. Al menos en Los Ángeles no existía la opción. Y ya visteis que alguna vez Pau se ha venido del aeropuerto aquí y luego ha ido a recogernos a nosotros después de... tropecientas horas de vuelo de España a Los Ángeles. La última vez contratamos a un chofer de estos que nos recogiese y nos llevase no sé cuánto. Y esta vez, justo la semana pasada o la anterior, avisaron a Pau y mi amiga me lo dijo también, mi amiga Brena me lo dijo también esta semana. Uber ha hecho una colaboración con Nuna, la marca de carritos y de sillas de coche y así. Y Uber tiene sillas de coche, así que fabuloso. Lo tenemos reservado para que venga a recogernos a las 6:50 de la mañana. Que vale, eso lo cambie, de hecho. ¿Para que venga antes o más tarde? Para más tarde. Más tarde porque tenemos ya los tickets, ¿no? Las tarjetas de embarque. Así que bueno, parece que todo está bajo control. No sé qué hacerme en las uñas. Si coger el mismo color, este es el Bubble... ¿Cómo se llama? ¿Bubble Double? Uno súper conocido de Opi. O si hacerme algo más divertido. Es un problema encima. Un problema. El café de la tarde, café 1, café 2 y leche on the making. Una cosa es Gigi. Ayer por la tarde, después del trabajo, se la llevó Pau a Laguna Beach. Se va a quedar otra vez con Cookie, con Berry, con Inma, con Brent, con Marina. Acabamos de estar nosotros con esos animales y a ella le encanta. Bueno, dice Pau que ayer, justo cuando la llevó, se salían de paseo y que iba súper contenta con Cookie, con no sé cuánto, en plan de que ni se dio cuenta de que Pau se fue. Evidentemente se daría cuenta después porque fue un poco engañada, pero así ella sufre menos. Nos ha mandado fotos Inma, dice, es normal que duerma así, no se asfixia, porque literal se mete debajo del edredón, pegadita a tus piernas, o sea, duerme como una pegatina. Sus otros animales, el perro y el gato, duermen separados y uno encima de la cama, pero fuera. Gigi es pegadita a ti y debajo, y luego amanece con la cabeza en la almohada y el cuerpo tapadito con el edredón. Y nada, que esta mañana han ido de paseo, pero la echamos de menos. O sea, yo ya hablaba con mi amiga Brena y le digo, qué pena Gigi, no sé qué, como si dejase, yo qué sé, como si no la volviese a ver, porque es que no la hemos dejado muchas veces, solamente cuando nos fuimos a Hawái, ¿no? Y escuchando canciones, había alguna de pena. Que era triste y lloraba. Y me daba pena, me lloraba y acariciaba a Gigi, no sé por qué. Es que no estamos acostumbrados a dejarla, o sea, yo pienso en otra gente que deja sus gatos, deja sus perros, que entra, sale mucho más, nosotros que no estamos acostumbrados y ella tampoco. Y bueno, si confiamos en alguien es en Inma y en mi suegra, o sea, son las dos personas del mundo en las que más confiamos para dejar allí. Y me dice, ¿no se siente la casa súper vacía cuando se van? Porque ella tiene otro perrito y digo, literal, o sea...
Era como que, aunque estaba Noah con sus ruidos y sus cosas, es como si nos hubiésemos quedado, yo qué sé, no lo sé, la casa hueca. Como cuando tienes gente que viene de vacaciones en Navidad y de repente se van, por mucho que estemos nosotros, como la casa se queda como rara, como hueca. ¿Qué hueca? ¡El trípode! Las 10 menos 5 de la noche y preguntaréis qué has hecho desde que fuiste a hacerte las uñas a las 4 y media que saliste de casa. Estoy obsesionada, me encanta el color. Creo que tenía que haber ido un poco más fuerte con el rosa. Elegí un rosita un poco más fuerte, como más fresa del que tenía puesto la vez anterior. Cuando ya me las estaba pintando digo, tío, que me ponga encima crom, que se vean como más divertidas. Y eso, ahora que las tengo ya pintadas, yo cuando veo los colores puestos en la tableta esta que te dan, me da miedo, plan, los que son muy fuertes, como digo, uff, pero bueno, me encanta. Y me han hecho manicura rusa, esta que no te la mojan, que te lo hacen todo en seco, me encanta, me la hice por primera vez en Mallorca y esta vez he ido a un sitio de rusas, además eran todas rusas. Y nada, luego me he encontrado con Pau y con Noah en The Grove, ni siquiera hemos dado una vuelta porque cuando yo llegaba ellos ya habían terminado lo que tenían que hacer, han comprado un bañador para Noah porque habíamos pedido un paquete que tenía que llegar el martes o el miércoles con un bañador para Noah. Y no ha llegado. ¿Sabéis cuándo llega? Mañana. Gracias a Dios que hicimos la comida y la cena a la vez, así que ahora ya tenemos la cena. Luego, bueno, hemos llegado a casa, hemos aspirado el suelo, hemos recogido todos los juguetes, hemos terminado de preparar cosas y luego yo me he estado depilando, echándome el bronceador, me he duchado, toda la pesca. Y ahora ya pues estamos no durmiendo, Pau en la ducha y yo calentando la cena. Son como garbanzos con salsa gochujan, tomate, pimiento, están súper ricos y supongo que nos haremos una tita porque no vamos a hacer ni arroz, ni patatas, ni boniato, ni nada de este tipo de acompañamientos que le ponemos otras veces. El día de hoy súper productivo, siento que he estado cuidando a Finn hace 3 días, o sea, no me parece el mismo día. Los días antes de viajar son así, o sea, se hacen eterno. Esto ya está. Hay dos tipos de personas en este mundo. Las personas que se levantan para coger un vuelo y no pueden, muy temprano, y no pueden desayunar hasta que pasan un montón de horas porque tienen la tripa revuelta. O las personas que se levantan con el tiempo extra para ducharse y, especialmente porque tienen la tripa revuelta, se comen algo y se toman el café a primera hora porque el café de tu casa no sabe cómo... El café de tu casa es el mejor café. Y sabes que en el aeropuerto no vas a encontrar uno así. Quedaban 2 tostadas en el paquete. Paula se ha metido las 2. Me dice, pues si tú quieres una. Me digo, bien visto, porque sí que la quiero. Una duchita a las 5 de la mañana. Encendió la luz del baño y ha sido como, no. Encendió la bombillita, el patito este que tenemos para no. Me he despertado 100% debajo del agua, qué gustazo. Me he quitado el autobronceador. Creo que no tengo ningún... churretazo, lo veremos en México, supongo. Todo preparado, sin maquillaje, con gafas, por mucho que no me guste ir con gafas, le voy a poner un poco de mermelada para aceite.
en esta charla desde por la mañana. Noa también está desayunando justo detrás de vosotros. ¿Está buena, Noa? Está el ascensor roto esta mañana. Thank you.